Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Son las 6:55 de la mañana y en estos momentos entonces damos inicio a un nuevo reporte de las condiciones meteorológicas para el Valle de Aburrá. Durante la madrugada tuvimos algunas lluvias en nuestra subregión, las cuales se presentaron justamente entre las 12 y las 2 de la mañana, y vistas por el radar encontramos que cubrieron principalmente el oriente del Valle de Aburrá, justo aquí sobre Santa Elena y el municipio de Envigado, también una parte del oriente de nuestra subregión y ya en menor medida el norte del Valle de Aburrá. Fueron lluvias de leve intensidad que tuvieron desplazamiento en dirección sur-norte. Pero es momento de que miremos cuál ha sido la nubosidad y su comportamiento en las últimas 6 horas en el departamento. Vimos que desde el inicio de la madrugada apreciamos aquí en color amarillo nubosidad que hacía presencia sobre el oriente antioqueño, la cual se disipó por completo hacia las 3 de la madrugada, justo en la hora en que sobre el suroeste comenzó a ganar altura de elevación este sistema, que también ganó medianas alturas, como lo podemos apreciar gracias a su color amarillo. Pero ya en el resto del departamento tuvimos entonces condiciones de predominio de nubosidad baja en la atmósfera, las cuales entonces se mantienen hasta estos momentos. Pero conozcamos ahora qué temperatura reportan en estos momentos los termómetros del CIATA. Vimos que en el norte tenemos en Barbosa 18 grados centígrados, 19 en el Parque de las Aguas, así como en Girardota y en Copacabana. Ya en Altavista, en el occidente, 17 grados centígrados, y otras temperaturas son entonces 18 en el Parque de Biblioteca España, 19 en el Jardín Botánico y en el Estadio, y 20 en la Universidad Nacional y en el centro, las cuales son las temperaturas más altas en estos momentos en todo el Valle de Aburrá. Ya en el oriente, 12 grados centígrados en Piedras Blancas, en el sur en Itagüí 17, y en el municipio de Caldas, sí, 17 grados centígrados a esa hora. Y el índice UV para nuestra ciudad el día de hoy es de 15,2, es decir, extremadamente alto, si tenemos en cuenta que la medición de este factor se realiza en una tabla de 1 a 2, y por eso es muy importante proteger a nuestros niños de los rayos UV, principalmente en los primeros años de vida. Por eso los colegios deberían acoger las siguientes recomendaciones. Los efectos del sol son acumulativos, entonces es importante saber que los daños que presenta una persona adulta son los daños que esa persona tuvo a lo largo de su vida e incluso pues desde su infancia. Por eso nos debemos proteger desde temprana edad. Los 3 primeros meses del año, enero, febrero y marzo, es donde más riesgo hay de exposición solar, porque los rayos ultravioleta son más fuertes en ese momento. Es por eso que se da muy buena indicación, no solamente en las zonas donde el clima es cálido, sino también donde hay más montañas, como Antioquia, Norte de Santander y pues en la mayoría de los departamentos de Colombia. Las horas donde más riesgo existe de sobreexposición pues a los rayos ultravioleta inician desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese tiempo no se recomienda tener la exposición solar, y si lo vamos a hacer, ojalá sea con muy buena protección, con un factor de protección solar mayor de 15. Las consecuencias principales pues se ha asociado a cáncer de piel, también se asocia a melasma o las manchas típicas en la piel, se asocia también a presencia pues como de cambios o fotodaño excesivo en la piel, y la más importante pues como les mencioné, el cáncer de piel. En algunos colegios se han implementado ya placas polideportivas cubiertas, entonces los niños pueden tener esa facilidad de acceder a la actividad y estar protegidos de los rayos del sol. También establecer los momentos del descanso, los horarios en los que la radiación es menos fuerte, y utilizar de pronto horarios diferentes para que ellos tengan esas actividades físicas, por ejemplo en las mañanas promover entonces la actividad o la clase de educación física más temprano, no directo al mediodía, que es el momento en el que el sol nos afecta un poco más. Ya llegó el momento de que conozcamos el pronóstico que emite el sistema de alertas tempranas para el día de hoy. Eso sí, en términos de probabilidad, digamos que en el norte tenemos en la mañana una baja probabilidad de lluvia. En la tarde esperamos entonces condiciones similares, baja probabilidad de lluvia en la noche. Igualmente tenemos entonces media probabilidad de lluvia para Girardota, Copacabana y Bello, y baja para Barbosa. Ya en el municipio de Medellín, vamos a ver qué condiciones nos espera. Aquí encontramos entonces que tenemos una baja probabilidad de lluvia en el sur en la mañana. Ya sobre la tarde esperamos entonces alta probabilidad de lluvia sobre Caldas y baja sobre el resto de municipios del sur. Y en la noche esperamos entonces
media probabilidad de lluvia en todos los municipios de esta parte del Valle de Aburrá. Ahora sí, sobre el municipio de Medellín, vemos que en la mañana tenemos una baja probabilidad de lluvia, casi como un 30% de probabilidades de episodios de lluvia. Ya en la tarde, igualmente baja probabilidad para el oriente y para el centro, y sobre el occidente, media probabilidad de lluvia. Ya en la noche esperamos media probabilidad de lluvia, tanto sobre el oriente, el centro y sobre el occidente. Con esta información llegamos al final de este reporte. Los invito entonces a que nos envíen todas sus fotografías y comentarios a través de nuestras redes sociales. Gracias por su compañía y que tengan un feliz día. Bote